quieren figurar se van al medio del salón. Los que están enamorados van pa' un rincón. Pequeña, échate pa' acá. Cuando suena en un baile un merengón, la gente su pareja va a jalar. Los que no saben bailar, avance su pisotón. Pero qué importa, sonado en merengón. Ay, cuando suena en un baile un merengón, la gente se alborota pa' gozar. Los que quieren figurar se van al medio del salón. Los que están enamorados van pa' un rincón. Dominicana lo bailó. Ha sonado el merengón. Mamacita, qué sabor. Ha sonado el merengón. Subiendo la mano los dominicanos. Ha sonado el merengón. El merengón lo bailan en toda la capital. Que viva nuestro merengue. Ha sonado el merengón. Ha sonado el merengón. Ha sonado el merengón. Pero qué sabroso. Saludos a los organizadores, a los ganadores y participantes de esta iniciativa tan hermosa, destacando el merengue de la República Dominicana. Lo he tomado de la mano de uno de sus impulsores, de su canal de YouTube, que es Alberto Sayas. Así que compartimos con ustedes lindas imágenes, el merengue, los dominicanos bailando en la Plaza España, con lo cual rompieron el récord y se colocan adelante, bailando merengue, pero claro, tiene que ser dominicanos. Como dicen los mexicanos, a echarle ganas, ciudadanos y ciudadanas. A esta hora de la mañana comenzamos su programa La Cosa Como Es. Como siempre, lo primero es agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por la sintonía que nos prestan, por ese honor que nos brindan acompañarnos cada mañana. A los que están en Teleradio América, puede ser el 45 o el 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, a los que están en nuestro canal de YouTube y que sintonizan cada día, que comparten el contenido y que se suscriben. Rieguen la voz. Si cada uno de ustedes consigue una persona más que se suscriba, bueno, pues iremos haciendo de este espacio un espacio grande. Yo les pido que aporten, que colaboren, que nos impulsen con eso. Es la manera de decirnos, oye, vamos para adelante con este programa. Es la manera de hacerlo. Les agradezco a todos los que lo han hecho hasta ahora y que nos suman ya más de 2,5 millones de vistas contadas por YouTube, no por mí. O sea, eso no se puede manipular. Ahí no hay ninguna manipulación, ahí el algoritmo funciona perfecto, no hay manipulación ninguna. Bueno, aquí estamos a partir de esta hora de la mañana, hoy tenemos un contenido variado para ustedes, quiero recordar varios casos y quiero comenzar con algunos que están conociéndose. En el día de hoy es la jornada para conocer las medidas de coerción contra 3 policías que en la provincia de La Altagracia, en Higüey, cegaron la vida del joven Sandy Guerrero. Tengo la imagen de esa solicitud de medida de coerción contra Neudis Segura Guerrero, Ángelo Domingo Bautista y Andrés de Olio Montero. Esos 3 policías, yo se lo digo a todos los policías, no vale la pena. No se vuelvan locos pensando que ustedes son una especie de poder mágico y que no hay ley que les aguante. Es verdad que muchas veces ven a compañeros e incluso algunos de ustedes puede que se queden impunes, pero hay muchos policías que son jóvenes y nunca han caído en eso y se dejan llevar con esa fiebre de pensar que pueden tirar, que tienen esa licencia. Mentira, esa licencia es cuando la gente nos reclama, cuando el pueblo nos reclama, cuando la familia nos reclama y cuando por casualidad la persona que ustedes maten hayan violado la ley. Si ha violado la ley es un delincuente y este país justifica la muerte al margen de la justicia, al margen de cualquier tribunal. Pero si pasa como pasó en este caso, entonces vienen las medidas de coerción y se quedan solos. No vale la pena, esos 3 policías son 3 familias también, tendrán hijos, es gente joven. ¿Qué por qué? O sea, no había motivo, no había razón, era gente que ustedes tenían reducido, lo tenían ahí y lo matan, le dicen rata y luego descubren que no era rata, que eran trabajadores, que eran personas y aunque fueran delincuentes son personas.
Entonces le meten en la cabeza esa idea a los que están arriba, los jefes de ustedes, los coroneles, los generales que le impulsan a matar. Ellos no salen a matar. Usted no ha visto en todos estos años ni un coronel ni un general siendo procesado en un tribunal por el asesinato en un intercambio de disparos fuera de los cuarteles. Porque los coroneles y los generales no salen a matar, solo dan la orden, a la licencia tácita de que ustedes pueden hacerlo. Al final siempre nos encontraremos que los juzgados son gente como esos tres, que son sargentos y raso y cabo. ¿Y que viven dónde? En los mismos lugares donde viven las familias de Sandy o de cualquier persona. Hay un trabajo muy bueno del periódico Diario Libre que lo pueden buscar, esas patrullas, patrulla letal, ahí en su portada está, que es un trabajo fruto de la investigación de mucho tiempo, para que vean, los que se animen, entren a ese trabajo y pasen página. Se dura un poco de rato leyéndolo porque es un trabajo de mucha investigación que documenta cómo los intercambios de disparos en este país se han constituido en una forma del quehacer policial. Y yo les digo, es verdad que nuestros jóvenes son víctimas en la calle, pero esos policías que ganan unos pesitos y que terminan siendo sancionados, como estos tres que hoy se encontrarán frente a un juez y se encontrarán temblando y solos, porque no tienen, ahí no va un general a apoyarles y a decirle, oiga muchacho, lo hicieron bien, era cumpliendo con el deber. Nadie les va a decir eso. Les van a decir lo que ya han dicho, que es un exceso, que se pasaron de la raya, que no eran delincuentes y que no estaban armados. Aunque en un primer momento dijeron eso también y parecen que le hacen el coro a ustedes. Pero cuando las cosas se quedan en evidencia, cuando salen los videos, cuando salen las familias, o sale una provincia como salió la Altagracia a reclamar, ni esos generales ni esos coroneles aguantan presión, se echan a un lado y dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esos son ellos que se excedieron. Así que a los policías rasos, a los cabos, a los que no tienen graduación alta, a los que no han llegado y probablemente no lleguen a ser generales, les digo la verdad, no vale la pena. Hoy esos tres compañeros de ustedes están frente a un juez y a otros muchos les pasará igual, frente a un juez, siendo juzgados. ¿Les aplaudirán? Sí, le van a aplaudir, como le hicieron el otro día a unos que mataron a unos jóvenes, precisamente en la Altagracia. La población le aplaudía, los jefes le aplaudieron, porque eran personas que acababan de hacer un robo sencillo, porque ustedes tampoco matan a los que hacen robos grandes, ustedes no se equivocan con los que roban en altos niveles, con los que desfalcan la banca, con los que robaron en Odebrecht. A esos no, a esos le hacen el saludo. Entonces vuelvo y le digo, hasta que se encuentran con un caso como el de Sandy Guerrero, le meten esa cosa en la cabeza. Y desde la televisión, desde la radio, también aparece gente que les impulsa y les dice, a los delincuentes hay que matarlos. Y a ustedes le pagan un salario mínimo, un salario que no les alcanza para cubrir sus necesidades, y menos para pagar abogados, para cubrir los salarios de sus familias, para educar a sus hijos, para que su esposa sigan adelante después que ustedes estén presos. ¿Por qué? Por asesino. Yo les pregunto, ¿vale la pena eso? Me voy a la pausa. Cuando regreso, quiero volver sobre otro caso que también comienza hoy en un tribunal de La Vega.